Hi, Maybelline. Hi, teacher. How are you? Fine. And you? I'm okay. Okay. Ya estamos a media semana, Maybelline. Como si nada, teacher. Yo sé. No, de hecho, ya va a ser diciembre. Sí, sí, definitivamente. Este año ha sido así, ¿verdad? Sí, no. No se ha sentido, la verdad. De repente yo me quedé en marzo. Sí. De hecho, ahí me estaba tirando un mensaje en la compu y me decía en noviembre. Yo, hasta noviembre. Y reaccioné que ya estamos casi en octubre. Sí, claro. Sí, sí, ya estamos. Imagínense que nosotros terminamos ya el martes. Y el martes ya es ¿cuánto? Ni sé, 29, creo, ¿verdad? Sí, creo que sí. O sea, ya terminamos septiembre, Dios mío. Sí, como y así nada. Vamos, volando. Very good. All right. Hola, Marcelita, Margarita, ¿qué tal? How are you, girls? Hi, teacher. ¿Cómo están? Fine. ¿Todo bien? I'm okay. I'm super. I'm super aquí buscando mi lista, que entre tantas listas no encuentro la de ustedes. Aquí está, ya ve. Aquí está, ve. Mis hijas me la han decorado con las stickers. Están emocionado con las stickers. Claro, total, y se las tengo que esconder, le cuento, porque si no, ya no tuviera. No, ya no, olvídelo. All right, very good. Okay, girls, so, it's so nice to have you in class. All right, we're gonna begin section 4 today, okay? So, we finished section 3. I don't know, Margarita, Maybelline, and Marce, if you have any questions about the present continuous. Para darle cierre a ese tema, igual tenemos que hacer la lectura de ayer, ¿verdad? Terminarla. Pero no sé si tienen alguna pregunta antes de esto. ¿Questions? No questions. Revisen ahí en lo que voy a poner la presentación de ayer para ver lo de la lectura. So we can finish it. Piensen ahí si tienen algo que nos queda pendiente, que usted no tenga como muy claro. What's my family doing? Era, ¿verdad? Yeah, ya la encontré. Okay, very good. Okay, so, girls, I don't know if you have questions. Marce, Maybelline, Margarita, Jennifer, Jennifer, and Maricruz, do you have questions about the present continuous? Todo lo que se ha visto hasta ahora o no, estamos bien con eso. Acuérdese que son affirmative sentences, negative sentences, and questions, and WH questions. Revisen ahí, si tienen algo, pues ask me right now. Hi, Marielos. Hi, Charlie. Very good. Guys are coming in already. No, Maybelline, you're okay? Entendemos todo el tema, ¿verdad? No hay ningún problema, Maybelline, ¿no? No, teacher, no he encontrado aquí nada. All right, very good, Maybelline. También entendemos las cómo responder en corta o en largo. Yeah, you understand? Yes, okay, very good. Margarita, no problem, right, Margarita? Yo sé que Margarita se ha puesto las mega filas. Excellent, Margarita, very nice. Everybody, actually, all right? ¿Dónde está Charlie? En su office. Estoy en mi oficina improvisada en mi casa. Cool, very nice, all right. All right, hi, Rocío. Rocío Escobar de Sanabria to everyone. Hello, Rocío, ¿dónde está? Ahí está. Excellent, Rocío. Very good. Thank you. Thank you for being in class, Rocío. Muy linda usted. Very good. Okay, so guys, we're gonna begin section 4. Okay, so we are not going to talk more about the present continuous. Sin embargo, sí lo vamos a cerrar terminando la lectura de ayer. Okay. And un ejercicio más solo para que quedemos súper satisfechos que entendemos el presente continuo. All right, so vamos a tomar la asistencia que nos corresponde hasta ahora. All right, let me get my papers. All right, very good. So here we have Mercedes Antonia Amador de Torres.
Oh no, Mercy, what happened to Mercy? She's not in right now. Okay. A ver, solo déjenme aquí. Mercy, okay. Tenemos Ana Marcela Girón Asensio. Present. Thank you. María Carolina Villacorta Mejía. No yet. María Matilde Marroquín Lara. No, aún no. De Joarenis Gradis Argüello. Ileana Maricruz Sánchez González. Hi, Maricruz. Su micrófono. Hi. Thank you, Maricruz. Very good. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Thank you. María Josefina Guardado González. Eli Iván Canales Córdoba. María de los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Ok. Ana Margarita Castro Flores. Present. Very good. Carlos Alfredo Sotelo López. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Thank you. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Ok. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Thank you. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. Ok. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Excellent, guys. A ver, vi que entró de Joara. Hi, de Joara. I need gratis. Present. Thank you. Very good. También entró. ¿Quién más acaba de entrar? ¿Qué día ya? Ah, Zulma. Zulma Margot Flores Olmedo. Hi, Zulmita. Gracias. Thank you, Zulma. Very good. And Mati. A ver, Mati, ¿ya me escucha? María Matilde Marroquín Lara. Present. Excellent, Mati. Very good. Okay. Igual se van sumando los compañeros después. Very good. Okay. So, guys, we're going to do this together. Ayer cerramos clase con la lectura. Okay, so I'm going to share this with you. La vamos a leer ahorita. Ayer me dijeron que la habían terminado, ¿verdad? ¿La terminaron de leer ayer? Yes. Hello, hello, hello. Yeah. ¿Terminaron true and false questions? ¿Terminaron esta parte también? No. Yes, teacher. Yeah. Yes, teacher. Ok, y la última parte la terminaron, ¿no? ¿Verdad? Esa no le tomamos foto, no. Creo. Ok, ok, no se preocupe. A ver, empecemos leyéndole entonces. What is the family doing? Carlito, Charlie, you start reading. Cuando yo le diga stop, alguien más va a continuar. All right, very good. Ok, Charlie. Ok. No sé si la logra ver, Charlie. Perdone, ¿quiere que se la pongamos como más grandecita? Uy, muy grande. Uy, sí, muy grande. Espere, Charlie. Eso es para mí, que yo estoy blind. A ver, Charlie, ajá. Ok. What is the family doing? It's a rainy Saturday. It's raining a lot, and Maria and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Maria and her father are in living room. Maria is making a draw, and her father, Mr. Pineda, is surfing the net. They are also talking. Excellent, Charlie. Maria. Stop. Va súper divino, Charlie. Pero vamos a ver que de Joara continúe leyendo así divinamente. Very good. Ajá. Maria's older brother, Pedro, is in his bedroom playing computer games. He is computer fanatic. Fanatic, eh? Yeah, fanatic. Yes, fanatic. Okay. Uh-huh. And he spent much time playing on the computer. His little brother, Jimmy, is also in the living room. He is playing with his dinosaurs collection. All right, De Joara, stop. Mati, continue. Thank you, De Joara. Very good. Sometimes he teases Maria. He teases Maria? Mm-hmm. He teases Maria. He's a really naughty boy. Naughty boy, ajá. Maria's mother, Mr. Pineda. Mrs. Pineda? Uy, perdón. Mrs. Pineda is in the kitchen preparing a snack for all on
them. All of them, all right? Sorry, Mati, stop. Okay, Jennifer Reyes, can you continue? She's making? She's making some tea. I'm talking to Maria Onjas, Lucia and Tom. They are from the nearest to one stop, but to say hello. Okay, very good. Maybelline, can you continue? Okay, Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. He is really fat and fluffy. Excellent, thank you guys. Very good. A ver, ¿sabe qué vamos a hacer? Yo voy a leer y donde haya un vocabulario, ya sea donde usted no entienda o quiere que le repita la pronunciación, me dice, teacher, stop, ¿ok? De lo contrario, yo sigo de corrido, ¿ok? Very good. What is the family doing? It's a rainy Saturday. It's raining a lot, and Maria and her family are spending the afternoon at home. Her uncles are visiting them. Maria and her father are in the living room. Maria is making a draw, and her father, Mr. Pineda, is surfing the net. They are also talking. Maria's older brother, Pedro, is in his bedroom playing computer games. He is a computer fanatic, and he spends much time playing on the computer. His little brother, Jimmy, is also in the living room. He is playing with his dinosaurs collection. Sometimes he teases Maria. He's a really naughty boy. Maria's mother, Mrs. Pineda, is in the kitchen preparing a snack for all of them. She's making some tea and talking to Maria's aunts, Lucia and Tom. They are from the nearest town and stopped by to say hello. Fluffy, the family cat, is sleeping on the kitchen sofa. He's really fat and fluffy. No hay ninguna pronunciación o vocabulario. Todos lo saben. Super. Excellent, guys. All right. Se lo oía tan bonito que no lo interrumpimos. Whatever. A ver. Pero aquí, donde dice lo último. They are from the... Ajá. The nearest. Esta palabra de aquí, Annie. Nearest. Ajá, acá. A ver. The town es pueblo, en este caso, ciudad. Entonces, ellos son del pueblo de la ciudad más cercana. Nearest es más cercano o más cercana. Ese es un superlativo, de hecho, nearest. ¿Okay? Y donde dice, ahí mismo donde dice stupid, stopped, no sé cómo se dice. Stopped. Ajá. Stopped. Se detuvieron a saludar. Donde dice stopped. By to say hello, ese detuvieron a saludar. No va a decir stupid, ¿verdad? Es stopped. Okay. Stopped. All right. Stopped by to say hello. Very good. Any other? Thank you, Annie. A ver, ¿alguien más? Todo lo demás lo saben. Naughty super. Boy. Ay, excellent. Naughty boy. Naughty. Es como un chico así como travieso. Así como, no sé, así como ustedes, vaya, así como naughty, all right? No, ustedes se portan bien. Travieso o traviesa, así como alguien que está como inquieto también, pero más travieso, all right? Puede ser naughty boy, naughty girl, yo puedo decir Margarita is naughty, all right? But in the good sense, okay? Eso quiere decir naughty. Thank you. A ver, teases, entendemos el verbo teases. Sometimes he teases Maria. En esa misma línea, pero antes. No. Okay, teases es como molesta. Él a veces molesta a Maria. All right, teases. Yo le digo, oh, you're teasing me. Me está molestando, all right? Teasing, teases. En tercera persona singular porque hablamos de él. De he teases Maria. La otra que no sé qué es spends. Ah, he spends much time. Yes. ¿Sí? En la buena traducción sería, él pasa mucho tiempo jugando en la computadora. Pasar tiempo, spends. Puede ser también de yo ahora, depende del contexto. Usted dice, I spend money, yo gasto dinero.
All right, pero en el pie, en el caso, en este contexto, cuando dice spends much time, no es gastar tiempo, sino que es pasar tiempo en la compu. Okay, ¿verdad? Gracias. All right, very good. Thank you. Entonces, es spending, es pasando la tarde en el hogar, o algo así. Sí, exacto, muy bien, sí, están pasando la tarde en su casa, muy bien, very good. Hay una canción viejita de allá por mi tiempo, ¿verdad? Ustedes son más jóvenes que yo, pero que dice Spending My Time de Roxette, creo que es. Por ahí es pasando el tiempo, bien sabe amarse. Ajá, romántica ella, very nice. Ok. Any other questions? Oh my goodness. ¿Todo lo demás está bien? ¿Saben qué es Fluffy? El gato, la mascota. El gato, nombre. Exacto. Es el nombre de la mascota, pero también al final dice, he's really fat and fluffy. Entonces sí puede ser nombre, pero también es un adjetivo. Ajá. Como holgazán, holgazán o algo así, no sé. No, como peludito, como así, como bien chibolita, así, esponjoso, ahí está. Fluffy. All right. Very good. A ver, ¿algo más? Something else about the reading, guys? Or we're okay with the reading? No problem with the reading? Hi, Mercy. Hi, Christian. Que calladitos entraron. Very nice. Carlitos also. Very nice. Okay. So here, guys. No more questions? Yes, I can hear you. All right. Number one. Let me see. Ya que entró Mercy. Mercy number one. It's a rainy Sunday. True or false? Mercy. It's true, teacher. It is true? It Mercy? Is true. It is true. Mercy, it it's is rainy not true. No. It is what? It is false. It's false. Right. It's okay. False. It's false, right? It is rainy Saturday. Very good. Maria and her father are in the living room. True or false? Anybody? True. True, yes, they're in the living room. She's watching TV. She's watching television. False. True or false? False. False. What is she doing? She's making a draw. Excellent. ¿Quién me contestó? Yo. ¿Quién es yo? Marce. Super Marce. Very good. Nice. Okay. Maria's father is making tea. True or false? False. What is Maria's father doing? He's surfing the net. He's surfing the net. Very good, girls. Excellent. Very good. Pedro is reading a book. True or false? False. False. What is Pedro doing? He's playing what? Excellent. He's playing computer games. Excellent. Very good. Number six. Jimmy is in his bedroom. True or false? False. Yeah, porque de hecho no dice. No, he's in the living room. He's a house on the living room. Yeah, he's in the living room. You're right. Yeah, very good. Excellent. Number seven. Maria's uncles are sleeping in the guest room. En el cuarto de invitados. False, right? Where are they? Solo fueron de visita. In the kitchen, I think. Just makes the tea porque están platicando con la mamá, all right? So maybe they're in the kitchen. Fluffy is playing with its ball. True or false? False. What is Fluffy doing? Is it sleeping? Sleeping. Excellent. Where? Sofa. On the sofa. Very good, girls. Hey, bravo. Very nice. Super. Excellent. Okay. Tomémosle foto a esta para que usted la pueda resolver, pero no nos vamos a ir a los grupos ahorita. O si gusta, bueno, se las dejo acá. Si gusta, se las hago un poquito más chiquita para que la vea. Y las puedan hacer. Solo son seis. Answer the questions about the text. What day of the week is it? Where is Maria? What is she doing?
What is Mr. Pineda doing? Is Mrs. Pineda preparing a snack in the kitchen? What is Fluffy the cat doing? All right, quiero respuestas largas ahí. Hágame la larga para que usted pueda hacer la respuesta larga, la corta no le cueste, ¿ok? A ver, yo voy a estar por aquí 5 minutitos, 1 minuto por pregunta, pues son 6 minutos, all right? A ver, empecemos entonces. Finished?
La lanzaré y después seguiré haciendo eso. Bueno, después seguiré haciendo la página entera. Okay, let me know when you finish, okay? Present. Ay. Maybelline finished? Yes, teacher. Excellent, very good. Annie de Joara finished? Excellent, very good. Mati, Marielos, Marcela, and Margarita finished? Finished. Okay, excellent, yes. Very good, nice, all right. Lisette, Mercy, and Jennifer finished? Okay, I think most of us are finished by now. Let's check number one. Maybelline, what day of the week is it? Okay. It is Saturday. Excellent. It is Saturday, or you can say it's Saturday. Si lo puede hacer la contracción, it's Saturday. What day of the week is it? Saturday. Si lo quiere dejar en la short form, pero como les pedí larga, it is Saturday. Okay? Number two. De Joana, where is Maria? She is the living room. She is in the living room. Very in the living room. Yes, yes, very good. Puede ser she is in the living room o puede ser Maria is in the living room. It's okay. All right? Yes. Si les hubiese permitido cortas, hubiera dicho nada más in the living room. Excellent. Okay. Right? Very good. Thank you. What is she doing? Thank you, Deyuara. Very nice. Marielos, what is she doing? She
He's making some tea. Maria is making some tea? Yes. Ah, are you sure, Marielos? La respuesta está bien, la estructura, pero mire aquí, Maria is making a draw. We're talking about Maria. We're talking about Maria, right? What is Maria doing, okay? O si usted quiso poner como la mamá, ¿verdad? What is she doing? Ella sí está haciendo some tea, it's okay. A ver, what is Mr. Pineda doing, Maricruz? Mr. Pineda plays the video. Mr. Pineda is playing. Are you sure? Yo puse, he is surfing the net. Excellent. Mr. Pineda is surfing the net, or he is surfing the net. Oh my, oh yeah, very good. Okay, very nice. Very good. Is Mrs. Pineda preparing a snack in the kitchen? Marce. Yes? Okay. Yes, she's preparing a snack in the kitchen. Excellent. Yes, she's preparing a snack in the kitchen. Very good. Margarita, what is Fluffy the cat doing? Fluffy is sleeping on the kitchen's sofa. Wow, very good, excellent, very good. Okay, vamos a ver. Tenemos aquí, water, read, sleep, and write, okay? Acuérdese que water les he explicado que water puede ser agua y puede ser verbo, que es regar. All right, so we say, water, read, sleep, and write. So, what I want you to do ahorita, sí, piensen en una oración con water, presente continuo, okay? Otra con read, otra con sleep, and another one with write. A ver cómo les queda. Pero hoy no les voy a dar chance de escribirla, ¿sabe? Solo les voy a preguntar. A ver, a las que no le pregunten, pues pueden escribirla. Los que no, pues, oh. All right, Annie. Annie, are you ready? Sí, dígame que sí, Annie. Always ready, dígame, Annie. Ok, Annie, very good. A ver, escoja un verbo, Annie. Water. Ok, entonces regáleme una oración negativa usando presente continuo. Solo que hay un micrófono encendido por ahí. No sé de quién es, para que lo pueda apagar, por favor. A ver, Annie, ajá, water in negative present continuous. She is not watered, no watering. Watering, ajá. Pero se mandan al buzón de Los Ángeles. She is not watering. Ella me dijo que para cotizar tengo que decirle más o menos. Del mar. No. ¿El qué? Vamos a del, como que no le gusta el. She's sí, not watering. ¿Qué no está regando ella? Planta. In a plant. Ajá, in a plant. No sé, is a watering in the plant. Yeah, okay, very good. So we say she is not watering the plant. Okay, very good. All right, very good. A ver, Annie, escójame a alguien más, porfa. Ay, no, que Majo. All right. Majo. No. Carito. Hi, Carito. Qué alegre verla. Very good. All right. Majo está. Entró Majo. No. Pues, Margarita. A ver, Margarita. Escoja. Read, sleep, or write. Write. Okay. Tell me a sentence. Affirmative sentence with present continuous. I am reading Harry Potter. You're writing Harry Potter. Reading. Yes, Harry you're reading. Potter. Yeah, excellent, Margarita. You're reading Harry Potter. In English, Margarita. No. Margarita. No, ¿qué le pasó? Cuando lo consiga. Excellent. All right, very good. A ver,
Lisette, ¿le queda sleep or right? Regáleme cualquiera. Sleep. Sleep. Okay, tell me one sentence. They are sleeping in the living room. Very good, Lisette. They're sleeping in the living room. Perfect. All right, very good. A ver, me queda uno más, nada más. Let's see. Carito, a ver, Carito, le queda right, Caro. Regáleme una oración, present continuous affirmative. I am reading a letter. I am writing a letter. Very good. Yes, Carito, I'm writing a letter. All right, very good. Okay. Vamos a cerrar este de acá. Vamos a stop sharing. Y hoy sí lo vamos a mandar al grupo. Vamos a terminar esta última actividad del presente continuo. Solo necesito que la vean y me digan si no la hemos hecho anteriormente. Si ya la hicimos, pasamos ya con el tema nuevo. Si no, vamos a hacer eso para cerrar este tema, el presente continuo, y quedarnos con el tema nuevo de la sección 4. Este tema nuevo de la sección 4 se va a ver, obviamente, durante lo que nos queda de clase de la semana, pero mañana igual se ve mucho más a fondo. Entonces, tenemos el tiempo cubierto, no se preocupe. All right, so, revíseme aquí si esta lectura ya la hemos visto. Léala así rapidito, rapidito. Today is Saturday and my family and I relaxing at home. No, ¿verdad? Ok. Entonces, hágame un favor. Yo sé que de repente se vuelve difícil tomarle fotito, pero no podemos hacer otra cosa. All right, today, tómenle foto a esto aquí rapidito. Ahí hay, me parece que son varios errores que no están. O son, perdón, hay errores que están usando o el presente continuo de más o lo están usando mal. All right? O están usando un presente continuo y tuvo que haber sido un presente. Entonces, usted con su compañero y compañera se tiene que leerlo y decir, aquí falta un presente continuo, aquí va de más, aquí le hace falta el is, aquí le hace falta el ing, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Les lograron tomar foto? ¿Solo comentamos o corregimos? No, hay que corregirla, hay que buscar los errores. ¿A dónde le faltaría un ing? ¿A dónde le falta un verbo be? Ok, gracias. Excellent. Finish the taking the picture, yes? Yes. Excellent, ok. All right, guys. Thank you, Christian. Very good. Ok, so I'm going to send you right now to your groups. Van a haber un grupo de tres, algunos, por la cantidad de alumnos que tenemos ahorita. Hola, teacher. Hola, Mercy. ¿Qué le pasó? ¿No se pudo conectar? Ay. No, como no, se me había pasado los minutos. Usted ni cuenta, me di. Estaba mandando un documento. ¿En serio? A ver, ahorita está con Annie y con Mati. ¿Le salió la invitación? No. Ah. No, espéreme. Si yo le di a aceptar. A ver, espéreme. Ahorita la vuelvo a mandar, no se preocupe. Más que ayer me quedé otra vez sin asistencia. Sí, no, no, no. No, si yo desde la marqué. No sé. Vaya, Mercy, mire ahorita. No, no me sale nada. En serio. Qué barbaridad, Mercy. Vuelva a entrar. ¡Me va a sacar! No, pero es que mire, ya la moví y nada. Y tengo aquí un compañero que está solito. Ah, ahorita voy. Bye. Dios.
I am relaxing. Merci. Hello. Yo buscando, yo esperando que volviera a entrar a, a Zoom. Yo pensé. No yo sé qué me y yo buscándola y bueno, ¿qué pasó? Dije, yo no la dejo entrar en esta cosa. No, sí, que la verdad que no sé qué pasó. Fíjense que yo ponía, ahí no me aparecía ningún mensaje. Solo le apreté salir y me sale, como que yo con usted estuviera en el grupo. Abuénele. Right, a ver qué pasó. Pero quedó con Marce, vaya. Sí, no, sí. Estamos ya con todos los powers. Excelente, very good. Ok. Pero esta es la que, mire Marcelita, no sé, porque es mi familia y yo somos nosotros. We are today is Saturday and my family are, Es que yo no había obviado que decía my family antes. Pero puede ser de que ajá, no sé, vea, o solo de un solo relaxing. No, tiene que llevar siempre el ¿verdad? El be. My family and I are relaxing. Es el más grande. At home. Bien, esto voy a hacer más chiquito. Marcelita, usted había escrito estoy sola en el grupo, ¿sí, verdad? Sí, sí. Sí, porque esta señora. Me había abandonado, Mercy. Mercy no había entrado, hello. Ay, Mercy. Tremenda, Mercy. Lo siento. Ni yo me sabía dónde estaba. Estaba perdida en el limbo del internet. My father. ¿Qué más, Marcelita? Usted me lo va leyendo y lo voy copiando. My father usually washes his car on weekdays. Weekdays. ¿Qué es weekdays? No, pero si es usually. Día de semana. Es presente. Ah, día de semana. Uh-huh. Vaya, no es presente continuo, es presente simple. Ajá, presente simple, pero ahí está bien porque está en tercera persona y watch lo pone ah, watch. Sí, el watch, yo leyendo lo diferente. Ah, pues sí, tiene razón. My father usually washes his car on weekdays, but he not washing. Ahí sí ya es presente continuo. The car now. Ah, ajá. Sí, porque uno es la rutina y el otro es lo de ahora. Ajá, pero entonces estaría bien, ¿verdad? Pero, porque dice, no he, está lavando el carro hoy, not, ahorita. Falta el is. He is not. Is not washing the car now. Now he's reading a book. Now he is reading. He is reading a book about cars. O sea que sí le gustan los carros. Come on. My mother usually bakes cookies on weekdays. Usually bakes, ajá. Sí, es como el ejemplo del washing. Del washing. Ajá. Days, weekdays. But she is not baking she, now. ¿Cómo se pone she isn't? Yeah. Ajá, it's not verdad, it's baking. She is not baking. Now. She is watching. A cooking show on TV.
my older sister usually does her homework things. But she isn't doing her homework now. Nadie está haciendo lo que debería hacer. Qué barbaridad. Entonces ahí es isn't doing. But she isn't doing. That she isn't. Ajá, ahí. Donde está el do, es doing. She isn't doing. Her homework now. Marcelita, si usted decide retirarse, la voy a regañar, oye, porque usted ha aprendido un montón. Ay, thank you, teacher. No, ya me anoté para el módulo. Sí, ha aprendido un montón. Very good, Marce. Thank you, también teacher. Mercy, ¿verdad? Pero Mercy. A mí no me pone sticker, yo ya vi. Ya le voy a poner una. Claro, póngale dos. Póngale dos para que no diga que no. ¿Quieres de estas que brillan? ¿De las que brillan o de las que no brillan? A ver. No, de las que brillan, por favor. Vaya, le voy a poner una así bien nice, vaya. Ya me perdí a donde iba de la emoción. Ay, es que está esperando el sticker. Sí, estoy esperando mi sticker. Vaya, vaya, Mercita, aquí está. Great. Me llega. Great. My other sister, pero ¿sabe qué? A Marce le vamos a regalar esta, vaya. Espéreme, Marce. A ver. Ay, espérenme que está en el doblo tonta. Le voy a regalar esta, ¿sabe por qué? Porque usted me hace decir, wow, se ha aprendido un montón. Very good. Yay, Bárbara. Excelente, Marce, very good. But she isn't doing her homework. Espéreme, que ya no sé dónde iba leyendo. Aquí voy. La distraje por el sticker. Me emocioné mucho con el sticker. Now she thinks she's painting some pictures. Sí, ¿verdad? Sí, porque como no está haciendo el lugar. Ajá. She's painting some pictures. My little brother usually helps my father wash the car. Mm-hmm. But he not helping. He is not helping my father now. My father now. Now he. Is playing with his toys. In me? Y yo. Usually I clean the yard. No se le pone allá. Yo estoy limpiando, no. Eso es lo que hace usualmente. I'm clean. Como esa es la rutina. Ajá, pero se le agrega lam también, ¿verdad? Aquí. No, porque es presente simple. Ah, ok. I clean. Porque usually lo que hace seguido.
Usually I clean the yard now, but ya me volví a perder. Estos lentes ya no me ayudan. I'm not cleaning the yard now. Now I'm telling. I'm telling you. Qué chistoso. Esta cosa rompió la cuarta pared. I'm telling you about my family. How about you? What you doing now? What are you doing now? Oh, what do you do? Espérame que ya me perdí. Ya me volví a perder. Así era la última línea. Uh-huh. What do you doing now? Uh-huh. No, teacher. O el ar. Que yo me quedé con what do you do? Podría ser el what do you do, pero como ahí en el texto ya le pusieron doing, entonces, uh-huh. ¿Qué le falta el are? What are you doing? Aparte dice now. Ah, sí, sí, es cierto. Uh-huh. What are you doing now? Excellent. Very good. Escribimos. Qué emoción. Y lo hicieron bien rápido, fíjense, en serio. ¡Ay, qué chido! Excellent. Today is Saturday and my family and I are relaxing at home. My father usually washes his car on weekdays, but he's not washing the car now. Now he is reading a book about cars. My mother usually bakes cookies on weekdays, but she isn't baking now. Now she's watching a cooking show on TV. My older sister usually does her homework on weekdays, but she is. De verdad que no están haciendo nada de lo que tienen que estar haciendo. But she isn't doing her homework now. Now she is painting some pictures. My little brother usually helps my father wash the car, but he's not helping my father now. Now he's playing with his toys. And me, usually I clean the yard. I'm not cleaning the yard now. Now I'm telling you about my family. How about you? What are you doing now? Excellent. Super. Wow, ladies, yay! Thank you. Super nice. Ustedes son como el mega team, ¿verdad? Ay, sí, Marcy, nos encanta Mercy. Trabajar juntas. Marcy and Mercy, vaya, ahí está, ¿eh? Superstars, yay, very good. All right, ya ves, se ganan los speakers. Very good, sí, hacen un buen team. Sí, con la Marcelita Messi. Fluye bastante. También con Maybelline. Maybelline es, sí. es muy buena también. Sí. Maybelline y Marce. Majo. Así también con Majo. Con very Majo good. Nunca he trabajado. Yo trabajé con Majo ayer y sí, súper bien. Sí. Sí, se le nota también cuando participa. Of course, very good. Elías acaba de entrar. Y Zulmita, aunque ella dice que no puede, ajá, pero sí tiene buenas, ¿sí?, ideas. Sí, tiene muy buenas ideas. Yo creo que todavía le da como pena. O le da así como temor, ¿verdad? Equivocarse, pero no, ella muy buena también, ¿no? La verdad que everybody, ¡yay! Super, all right, vamos a ver. Creo que vamos a ir regresando ahorita. Ok. Ya casi, solo doy un minutito más por los que a veces no se tarda un poquito más. All right, but yeah, you guys are doing super. Thank you. Thank you. Hi. How was that? Your microphone. Microphone. Rocío, very nice. And Celina y Eli, Dios mío. Hola,
Qué bueno que entraron, súper bueno. Rocío ya había entrado. Very good, Rocío. Vengo llegando de San Vicente. ¿En serio, no, Selena? Sí, sí, ¿ve? Y en los chorros hay una trabazón también. ¿Qué es serio? De veras. Oh. Okay, all right, very good. Pero mire, ya están aquí. Genial, thank you so much. Ya están terminando los chicos ahorita la actividad que les mandé a hacer. Se las voy a poner a ustedes ahorita para que la vean y juntos, en lo que les damos dos minutitos más a ellos, nosotros aquí avanzamos los cuatro, ¿les parece? Ok. Perfecto. All right, ok. Entonces aquí, esta es la lectura con la que están ellos trabajando y ahí hay errores, ¿ok? Nos falta, por ejemplo, nos falta encontrar, digamos, les hace falta o el ING, o les hace falta el verbo be, o de repente tendría que haberse quedado como presente simple, ¿ok? Entonces ahí, si gustan, entre los tres lo pueden ir viendo y decir, ah, aquí le falta algo, o aquí le sobra, ¿all right? ¿Ya? ¿Tomamos foto o ahí lo va a dejar? No, aquí nos vamos a quedar, ya en unos dos minutitos cierro los otros grupos, entonces así avanzamos aquí los cuatro. Perfecto. Today is Saturday. En mi familia. Creo que falta en la primera línea un am. Excelente, Lee. Después de la. Ah, pero sería am, Eli. Seguro, seguro. Sí le falta un to be, pero no sé si es el am. Revisen ahí las. Ah, are. I am. It's my family and I. And I are. Are, very good. Are relaxing. Excellent. Ah, sí, sí, sí. Yes. Uh-huh. My father usually washes his car. Ah, aquí el he isn't, ¿verdad? Uh-huh. He isn't washing. Excellent. He isn't washing. Very good. Or he's not washing. Oh, he's not. Mm-hmm. The car now. Now he's read a book about cars. My mother usually takes cooking. Ahí dejaron atrás un error, Selena, Rocío, Anneli. Now he's read a book about cars. ¿Está bien esa oración? Ahora. He's reading. Excellent. Yeah, reading. About cars. My mother usually bakes cookies and weekends. But she not bake. She's not. Excellent, but she's not baking. Uh-huh. Now she is watching. She's watching. Mm-hmm. También ahí she's también. Watching. She is watching. Uh-huh. Cooking. Show on TV. My older sister usually does show on. She isn't doing hair. ¿Verdad? Mm-hmm. She isn't doing her homework now. That's right. Uh-huh. Now she's painting some pictures. Very good, Selena. Now she's painting some pictures. Uh-huh. My little brother usually helps my father wash the car, but he not helping. He isn't better. Uh-huh. He's not better. That's right. Yeah, he's but not helping my father helping now. My father now. Very good. Now he plays with his toys.
He's playing. Excellent, Selena. Now he's playing, ¿verdad? Estoy. And me. But this is a question. And me? Ajá. No entiendo esa porque es pregunta. Y, porque dice, ¿y yo? Y dice, ¿y yo? Y él le dice usualmente y continúa. Usually I clean. I am cleaning. Pero tenemos un adverbio de frecuencia, Rocío. Usually. Usually. Ah, ok. Uh-huh. Y ahí no falta el am. No, por lo mismo, ¿verdad? Que decíamos con Rocío porque tiene el usually. Sería presente simple. Usually I clean the yard, but. Ajá. Ahí sí creo que va. En el siguiente. Ahí sí, porque, porque dice now, al final. Ajá. But I am not cleaning. Ajá. Excellent, very good. Now. Now, I am telling you. I am telling you about my family. Right. Mm-hmm. How about you? What you are, what are you doing now? Excellent. What are you doing now? Very good, guys. Very good. Mire, Celi, Rocío, and Lee, superstar. Yay, very good. All right, very nice, super. Okay, cierro los grupos para los demás compañeros. All right, para que entren a la sesión aquí con nosotros. All right, very good. Thank you, guys. Thank you so much for your work. Thank you, you too. Okay, is everybody with me now? Everybody's with me? Yes? Okay, very good. Let's see. Yo la leo y usted me dice, teacher, y me da, me corrige el error, pero hoy sí de verdad quiero que me la corrijan ahí. Today is Saturday and my family and I relaxing. ¿Ahí voy bien? ¿O hay error ahí? Hay error. Teacher, hay error. Okay, I relaxing. All right, debería de ser are, ¿verdad? Porque dice my family and I, se vuelve we. All right, so we say my family and I are relaxing at home. My father usually washes his car on weekdays, but he's not washing the car now. ¿No hay error? Sí. ¿A dónde? He is, but he's not. Excellent, but he's not washing the car now. Now he's read a book about cars. ¿No? ¿Está bien? No, he's reading. No, reading. Reading. Now he's reading a book about cars. My mother usually bakes cookies on weekdays. Is that okay? Yes. Excellent. Yes. Porque tenemos un adverbio de frecuencia aquí, ¿verdad? Very nice. Yes. But she's not baking now. She is. Excellent. She's not baking now. Now she watching a cooking show on TV. She is watching Very good. My older sister usually does her homework on weekdays. Yes. Okay? Yes. But she isn't do her homework now. She is. Ya lo tiene. Doing. Very good. But she isn't doing her homework now. Now she paints some pictures. She is painting some pictures. My little brother usually helps my father wash the car. Okay? Okay. Very good. But he's not helping my father now. He's not helping my father now. Very good. Now he plays with his toys. He's playing. Very good. Now he's playing with his toys. And me, usually I clean the yard. ¿Hasta ahí estamos bien? Yes. Okay. But I not clean the yard now. I am not cleaning. Excellent. Very good, guys. Very good. All right. Now I tell you about...
Now I tell you about my family. Uh-huh, it's okay. I am telling you. Now I'm telling you about my family. How about you? What are you doing now? Excellent. What are you doing now? Sí, eso es para todos y todas aquí. Way to go. All right, super. Excellent. Tengo una pregunta. Dígame, Margarita. En una de las que están ahí, nosotros la dejamos como presente simple. She paints, solo le agregamos la S. A ver, revisémosla. ¿Dónde habla de la hermana? No, ahí donde dice now, she paints, más abajo. She paints, ahí. Ahí, She paints. Ajá. Pero como tenemos la palabra now, Margarita. Tiene que ser... She's painting. Now she's painting. Ajá. Por el now, ¿verdad? Nos da la pauta del presente continuo. All right, very good. Thank you, guys. Excellent. Okay, I'm going to take attendance. Okay, Mercedes Antonia Amador de Torres. Present, porque el principio... Estaba del principio. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. Carito, very good. A ver, then we have María Matilde Marroquín Lara. Present. De Joara Enid Gradis Argüello. Present. Thank you. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Very good. María Josefina Guardado González. Okay. Eli Iván Canales Córdoba. Present. Thank you. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Marielos, hoy está calladita. Ya la voy a hacer que participe más, Marielo. ¿Cómo no? Claro que sí. A ver, a Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Excellent. Ana Margarita Castro Flores. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present, teacher. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Thank you. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. Excelente, Guadalupe. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Very good, guys. Ok. Entonces, hoy sí, oficialmente cerramos el tema del presente continuo. All right. Igual tenemos la sesión de apoyo el viernes, por si usted todavía le queda alguna duda de cuándo usa el presente continuo con el presente simple. Pero acuérdese que una de las grandes claves es fijarse si están usando adverbios de frecuencia. Recuerde que si estamos usando adverbios de frecuencia, vamos a usar el presente simple. Si hay palabras como now, right now, at the moment, these days, entonces se vuelve presente continuo. Recordar también que el presente continuo jamás va a ir solo. Debe ir el verbo be con el ing de los verbos, de cualquier verbo. Si no va esa unión, algo está mal ahí. O le falta el verbo be o le falta el ing. Tiene que ir las dos cosas a la misma vez. ¿Okay? Con eso cerramos el presente continuo. Nos vamos a la section 4, all right, de su manual. Y ya nos quedan 5 días and we finish. All right, very good. Bueno, ahora ya casi que terminamos, así que... 4 días y medio. Very good. Okay, so here, guys, let's go to your book. Solo déjeme abrirlo aquí a mí, porfa, el manual. All right, aquí estamos. Deme un segundo. Yeah, okay. Nos vamos entonces a la página 39 de su manual. Ok, estamos acá. A ver, entonces decimos, guys, I will be able to make a phone call to report a problem. Ok, vamos a ver.
Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. Está lloviendo por mi casa, disculpen la bulla de las gotas de lluvia, alright? A ver, tenemos Peter y tenemos Robert y tenemos un John, ok? Así que vaya pensando quién va a ser Peter, quién va a ser Robert y quién va a ser John. Necesito dos de cada uno cuando ya les toque leer. Este es bien cortita, mire qué galán. Good morning, this is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Yo creo que ese John ahí está de más, fíjese, pero no importa, si le da la oportunidad de practicar a alguien más, creo que tendría que haber sido Peter otra vez, pero no importa, ¿ok? Very good. A ver, ¿quién va a ser mi primer Peter, my first Robert, and my first Peter. John? Excellent. Very good. John. Who's John? Es la línea estrella, all right? Una línea. A ver, who's gonna be John? John. Excellent. And Robert, who's Robert? Who's Robert? Nobody's Robert. I'm Robert. Thank you, Charlie. Robert. All right, Peter. A ver, Peter empieza. Ajá. Good morning. This is Peter from the support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I'm calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. See, let me ask you some questions. Excellent, very good, thank you. Se les oye tan bonito. A ver, necesito otro Peter, otro Robert y otro John. Yo, Peter. Excellent. Ajá, ajá, ¿qué más? Robert, ¿y quién va a ser John? Eso, Margarita. Ay, Robert. Excellent, Margarita, very good, le vi la intención. Y le veo la intención también a Zulmita. Very good, Zulma, Zulma, you're John. All right, a ver, Peter, empezamos entonces. Good morning, this is Peter from TIT Support. Who can help you? Hi, Peter, this is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. What is Robert? Yo. I doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Excellent. Very good, guys. Okay, very good. A ver, ¿me escuchan un poco? ¿Ya? Cortado. Ya, cortado con distorsión. Fuerte. Oh, no. A ver, good morning. This is Peter from Tech. Cuando vean la palabra Tech, es technical support. Es soporte técnico, ¿verdad? Y lo pronunciamos como que fuera una K. Tech. Tech support. How can I help you? Esa pregunta es bien clave, ¿verdad? De repente ustedes tienen visita del extranjero ahí en aldeas infantiles y llega alguien y usted le va a decir, how can I help you? Así bien segura lo que inseguro lo que está preguntando. ¿Cómo puedo ayudarle? All right, how can I help you? All right, that's very, very important, that question. Hi, Peter, this is Robert. I'm calling from the Human Resources Department, el Departamento de Recursos Humanos. Very good. Mira ahí, ya vamos a ver eso, eso nos toca estudiar ahora. I'd, la pronunciación se une, I'd con D. I'd like to report a problem with my computer. El otro muchacho le pregunta, what is it, Robert? ¿Qué pasa? Ahora eso le está preguntando, ¿qué le pasó a Robert? No a usted, pero a la computadora, obviamente. Y Robert le dice, it doesn't seem to work. El it, ¿a qué se refiere? A ver, cuando dice it, ¿a qué se está refiriendo? A la computadora. Excelente, a la computer, all right. Parece que no funciona. All right, parece que no está trabajando. All right, it doesn't seem to work. John le dice, I see. Es como, ah, ya veo, me doy cuenta. Ajá.
All right, let me ask you some questions, okay? Entonces ahí obviamente la conversación seguiría porque John le va a hacer más preguntas a Robert en este caso, okay? A ver, preguntas sobre la conversación ahorita, ¿alguna pronunciación que estamos con duda? Sim es de, es nueva para mí. Sí, es como parecer. Ah. Por ejemplo, yo veo al cielo, hubiese visto al cielo a las 5 de la tarde y hubiera dicho, it seems it's going to rain. Parece que va a llover. El cielo se está llenando. Right? So it seems like it. Pareciera que. All right, parece. Seems. Okay, very good. ¿Otra? Teacher, y I like significaría como I do like. Exacto, okay. Mercy, muy bien. Mercy, que come, que adivina, eso es lo que nos toca ver ahora y mañana. Excellent, very good, Mercy. I like es la contracción de algo que ya vamos a ver. Very good, Mercy ya nos dio como la ya nos dejó la espinita ahí, ¿verdad? Lo que vamos a ver, muy bien. Otra pregunta. ¿No? Okay, very good. Okay, guys, so, very good. Entonces, esta pregunta es muy clave. How can I help you? Esa es una muy buena pregunta que usted le puede servir, especialmente en su trabajo. How can I help you? All right? Okay, veamos aquí. Voy a dejar de compartirles esto y le voy a compartir la presentación donde vamos a ver lo que nos corresponde en la... en la parte gramatical. Solo déjenme subirla hasta el principio, obviamente. Ok. A ver, les voy a contar. En inglés, ¿sabe qué? Les voy a contar y después les vamos a... Solo vea lo que dice aquí. Modal verb, ¿ok? Se lo voy a dejar de compartir y le voy a contar. Los modal verbs son varios, ¿ok? Depende del verbo modal que usted ocupe. Así es la intención de la pregunta o de lo que usted está diciendo, ¿ok? Los verbos modales son verbos igual, pero es una familia diferente a los verbos comunes. Cuando yo digo verbo común, por ejemplo, eat, work, play, dance, speak, listen, todos esos son verbos. Pero los verbos modales nos dan una variación para poder expresar algo de diferente forma, ¿ok? Ahora, ellos tienen sus propias reglas. Hoy vamos a ver una de ellas, que es muy importante. Acordémonos que cuando hablamos en presente simple, tercera persona singular, en un verbo normal, yo digo, por ejemplo, Mati listens to me, ¿verdad? Entonces le agrego ese al verbo porque estoy hablando de Mati, tercera persona singular, afirmativo. All right? Esos son los verbos normales. Pero algo va a pasar cuando yo hago uso de los verbos modales, ¿ok? Entonces, al usar un verbo modal, algo va a pasar en esos verbos, ¿ok? En los verbos normales. Cuando yo ocupo un verbo modal, puedo ocupar otro verbo, ¿ok? Cuando yo digo, por ejemplo, Mati listens to me, Mati subject, ¿cierto? Listens es el verbo. To me es, por decirle, el predicado o el complemento de la oración. No hay otro verbo ahí. Pero si yo le digo, I would like to play, entonces si se fija, si usted lo oye, like para usted es un verbo. To es el to y luego play. Entonces estamos usando dos verbos. Claro, esas son las cosas que me da la oportunidad cuando yo uso un verbo modal. ¿Ok? Por eso el contexto cambia un poco, porque entonces ya no digo, por decirle, yo juego basketball, I play basketball. Si yo digo, I would like to play basketball, me gustaría jugar basketball. Es diferente mi oración. Una cosa es decir, yo juego basketball, y otra cosa es decir, me gustaría jugar basketball. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacen los verbos modales. Obviamente hay varios, hoy nos toca ver el would like to. ¿Ok? Que es el que está en la conversación que acabamos de leer, solo que de forma contractada. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Igual, no se preocupe. Entre ahora y mañana vemos las reglas del uso del would like to en afirmativo, negativo y pregunta.
Entonces tenemos suficiente material ahí. Ahorita más, es más que necesito que escuchen la explicación y me vayan haciendo preguntas si van surgiendo en el camino. All right, very good. So here we have modal verb. Obviamente, como ya les dije, hay varios, pero en este caso hemos escogido uno por la conversación que acabamos de leer. Modal verb, would like to. Ese es el que vamos a aprender ahora. Would like to. ¿Es todo eso? Sí, es todo eso. All right, ese es el verbo modal. ¿El verbo modal cuál es? Would like to. Es un solo, ¿ok? Yes. A ver, the structure, ¿cómo vamos a usar a este señor aquí presente? El verbo modal would like to, así lo vamos a usar. Subject plus would like to plus verb plus complement. Esa es su estructura. Con esto usted se tiene que mover para poder usar el verbo modal would like to. ¿Ok? Subject plus would like to plus verb, plus complement. ¿Ok? Yes? Vamos bien hasta ahorita. Si usted me dice, teacher, entonces, ¿qué quiere decir would like to? Me gustaría. No digo me gustaría porque no solo voy a andar hablando me gustaría. Le gustaría, nos gustaría, te gustaría. All right. Obviamente lo conjuga con el sujeto que usted está usando. ¿Ok? Entonces, gustaría es lo que quiere decir. Gustaría jugar, gustaría ir, gustaría tener, gustaría, no sé, hablar. All right, so many, many different things. A ver, would like, cuando decimos would like or would like to, is a polite way to say I want in English. Los verbos modales, ahorita me muevo aquí, los verbos modales lo que nos hacen es que nos ayudan a expresar algo de diferente forma, muchas veces de forma bien cortés, bien nice, all right, bien educado. Una cosa es que yo le digo, yo quiero, por ejemplo, yo le digo, I want, en inglés puedo decir, yo quiero jugar, I want to play, ¿sí? Entonces, yo quiero jugar, pero se oye así como que hasta lo estoy demandando, ¿verdad? Así que yo quiero jugar y punto, all right, soy hasta egoísta, I want to play. Pero si yo le digo, I would like to play, es me gustaría jugar. All right, entonces ya cambia el tono, ya cambia el significado de cierta forma, ya cambia la intención de lo que estoy diciendo. Ok, especialmente en entornos de trabajo, usted no puede llegar y decirle a Rocío, por ejemplo, I want the report. Porque hasta puede ser ofensivo, así de quiero el reporte, y Rocío se me queda viendo así como, ¿y qué le pasa? All right, entonces es mejor decirle, I would like to have the report. Me gustaría tener el reporte. Entonces ya le suavizo, el tono es diferente, la intención es diferente y Rocío pues hasta me regala una sonrisa y me da el reporte, ¿verdad, Rocío? Yes. No sé si Rocío está por ahí. Usted, no, no está Rocío, creo que se está. Yes, teacher. Ah, yes. Está. A ver, entonces, sí me van a entender. Bien diplomático. Exacto, muy bien, en perfecto. Se oye más diplomático, algo así como, I want the report. Y usted se me va a quedar viendo así, pues, ¿y hasta qué le pasa? A ver. All right, pero yo llego y le digo, Rocío, I would like the report. Hasta pongo otra carita, ¿verdad? Entonces, Rocío, yeah, sure, teacher. Y me lo da. All right, pues yo quería el reporte. All right, al final, ¿ok? Entonces es como más cortés, más educado, más diplomático, all right, menos grosero hasta cierto punto, ¿ok? Entonces, acá lo que dice es would like o would like to es una forma educada, polite es educado, de decir yo quiero en inglés, ¿ok? Entonces, por eso decimos la traducción sería me gustaría, all right, yes, ¿vamos bien hasta ahí? A ver. I would like, ¿sabe qué? Solo déjeme arreglarle algo aquí para no confundirlos. Denme un segundo. Ahí. I would like to. Yeah. Okay. Vuelvo y sigo acá. Ok. Entonces decimos, I would, uy. Pero voy a ser más grande. Here. Ok. Ok, entonces decimos, I would like to, ok,
is followed by an infinitive. All right. De hecho, ya viene el infinitivo. Si usted se fija, voy a mover un poquito para atrás. Si se fija acá. Uy, ¿por qué no mueve todo esto? Uy. Ahí está. Si se fija acá, decimos would like to. El to ya viene. All right. Ya no lo tengo que agregar porque ya viene. En este caso ya viene dentro del verbo modal would like to. ¿Qué necesito después del to? Otro verbo. All right. En este caso voy a necesitar otro verbo. Hay otros casos que voy a necesitar un adjetivo. All right. O un nombre o, un pro, o algo más. All right. En este caso voy a necesitar un verbo. Ok. Entonces aquí digo, I would like to is followed by an infinitive verb. En este caso nos vamos a quedar con el verb, ¿ok? Decimos, because would is a modal verb, de por sí la, todo viene, el verbo, este verbo modal es compuesto, ¿ok? Porque decimos está conformado por tres palabras, would, like, to, por tres, ¿ok? Pero su raíz, digamos, se deriva de would. Todo empieza con would, ¿ok? Y es un verbo modal. Como estamos hablando de un verbo modal would, y aquí viene la regla donde yo necesito que usted ponga atención, dice, it doesn't change for he, for she. O sea, que it doesn't change for third person singular. ¿Ok? Usted va a decir, I would like to, you would like to, he or she would like to, we would like to, they would like to. ¿Ok? Ahí no pasa nada, no hay cambio, porque es un verbo modal. Ojo, solo cuando usamos verbos modales, ¿ok? There is no S on he or she or it, ¿ok? Ahí cambiamos un poco la regla que nos hemos venido aprendiendo de agréguele S al verbo para he, she, it, ¿ok? Aquí no aplica. ¿Por qué no aplica? Por el verbo modal would, o en este caso would like to. ¿Ok? Para todos va a ser lo mismo. Ahora, ¿qué pasaría o qué va a pasar? Explíquenme ahí, ayúdenme ahí. I would like to. Regáleme un verbo, Celi, cualquier verbo de acción, Celina. I would like to play. Ok, play, el verbo play. Entonces yo voy a decir, corríjame si estoy mal. I would like to play. You would like to play. He, she would like to play. We would like to play, they would like to play. ¿Está bien así conjugado? No se le agrega la S. No se le agrega la S. All right, a nada. Very good, Deyoara, a nada. Entonces yo no voy a decir, Eli would like to play. No, Eli would like to play soccer. All right, Mati would like to listen to the teacher. All right. Lisette would like to join the meeting, all right? Entonces, la S desaparece para he, she, it, porque estoy usando el verbo modal would like to, ¿ok? Entonces, ese es bien fácil porque si se fija aquí se los conjugué. I would like to, you would like to, he, she would like to, it would like to, we would like to, they would like to. Y el verbo que sigue va a ir en su forma base porque es su forma infinitiva. Quiere decir que no está conjugado. Igual que en español, me gustaría jugar. Jugar no está conjugado. Es su forma infinitiva. All right? Le gustaría hablar. ¿A quién? A Rafael. All right? Nos gustaría practicar. ¿A quiénes? A nosotros. Practicar no está conjugado. Está en su forma infinitiva, igual que en inglés. All right? Entonces, esta es la forma que vamos a usar el would like to. ¿Qué quiere decir? Gustaría, me gustaría, te gustaría, nos gustaría, les gustaría, y lo conjuga con todas las demás personas. ¿Ok? Very good. You can, y aquí viene donde está la, en la conversación, que decía, you can abbreviate the would to id. All right? I'd like to, you'd like to, he'd like to, she'd like to, we'd like to, and they'd like to. ¿Ok? Usted lo puede usar conjugado, perdón, abreviado sin abreviar, no hay problema. Si se fija en, vea su manual, en la conversación que leímos, decía,
I'd like to report a problem, creo que decía, but my computer no recuerdo, okay, está contratado, está abreviado con id, all right? Si a usted le cuesta, pues diga would, no hay problema, I would like to. Con el tiempo usted va a agarrar práctica, decir I'd like to, yes? Let's say you'd like to. That's right, yes? She'd like to. She'd. Hay una pausa en su lengua con su diente. She'd like to. She'd like to. Yeah? ¿Vamos bien? Do you have any questions? We'd like to. Yes? No, we'd like to. Yes? We'd like to. Very good. Aquí... no podemos usar lo que hemos estado usando el ing. No. Ahí no aplica, Celine. Uh-huh. All right. Es como yo siempre les digo a mis grupos, los verbos modales son parientes lejanos de los verbos normales. All right, porque ellos tienen sus propias reglas. ¿Verdad? Entonces no podemos mezclar reglas que ya hemos visto con los verbos modales. Si se fija, ellos tienen su propia regla de decir, no queremos ese en la tercera persona singular. Y los otros verbos los vean así como, pero nosotros sí, ¿verdad? Entonces, son reglas diferentes, son familias diferentes, son usos diferentes, porque nos ayudan a expresar cosas diferentes, de diferente forma, ¿ok? Ahora, cuando usted me pregunta, teacher, y hay varios, sí hay un montón, should, would, I don't know, ought to, may, might, todos esos son verbos modales, ¿ok? Todos esos tienen sus propias reglas, all right? Como verbo, como familia de verbos modales, tienen sus propias reglas. Other question, guys, do you have any other questions? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien con eso? ¿Ya? Está fácil, ¿verdad? Ya ve que todo lo que han visto es bien fácil. Super easy, all right? Yes? Ok. Marielos, ¿tiene alguna pregunta? Marielos, ¿os le ha quedado claro? ¿Como el agua o como la horchata? Como el agua. Excellent, very good. Carito, ¿cómo va? ¿Ya? Bien, teacher. Excellent, very good. Ok, entonces como todos vamos súper bien, all right, no tenemos ninguna pregunta, solo déjeme revisar algo aquí. A ver. Ok, ya. Les voy a enseñar un ejemplo. All right, ¿quién me lee el primer ejemplo? ¿Alguien que me ayude a leer el primer ejemplo? I would like to have the report. Thank you. Excellent. Bravo. I would like to have the report. Fíjese acá. I es el subject. Would like to es el verbo modal que estamos usando ahorita. Have sería el verbo que sigue. The report es el complemento. I would like to have the report. Usted le puede agregar please para que se oiga aún más nice, ¿ok? O dice, I would like to join the meeting. Me gustaría unirme a la reunión. All right? Yes? A ver, ¿entendemos eso ya? Okay. Esos son los ejemplos que les quería enseñar. Igual, mañana vamos a seguir, vamos a hacer el repaso de would like to. Vamos a hacer las negativas y las preguntas, ¿ok? Usando el would like to, all right? Solo que hay un micrófono por ahí encendido. Si me gusta el micrófono, thank you. All right, very good. Ok, hola. ¿Podríamos repasar nuevamente el pronunciado? Sí, claro. Por favor. A ver, Maricruz, ayúdeme usted. Vamos a ver. Okay, ahorita. Por favor. A ver, I'd like to, la lengua topa atrás de sus dientes, I'd like to. A ver, Lizeth, hágale, quiero verla, Lizeth, I'd like to.
I'd like to. Very nice. Yeah, bravo. Very nice. A ver, Carito, I'd like to. I'd like to. I'd like to. Excellent. Very good. Y fíjense que se escucha. No necesito ni verles para escuchar la pronunciación correcta. A ver, Guadalupe, I'd like to. I'd like to. Very good, Guadalupe. Very nice. All right, De Joara, a ver. Dígame. La primera, I'd like to. I'd like to. Excellent, very good. Okay, a ver. You'd, he'd, she'd, would, they'd like to. All right, lo que pasa es que cuando ya usted dice toda la expresión o toda la frase, se pierde el, ¿verdad? Pero ahí va. I'd like to, you'd like to, he'd like to, she'd like to, they'd like to, they'd like to. All right? Obviamente con práctica lo vamos a ir perfeccionando, ¿ok? La más usada es I, porque usted dice, me gustaría tal cosa, all right? Yo llego donde Carlos y le digo, Carlos, I'd like to, I don't know, to talk to you. Me gustaría hablar con usted. Y usted me dice, ok, teacher, ¿verdad? I'd like to, all right? Y rara vez vamos a decir, a él le gustaría hablar con usted. Ya, entonces ya es chambre, ¿verdad? Entonces, he would like to talk to him, all right? It's like, ok, ¿por qué no me dice él, all right? Generalmente vamos a usar el I'd like to, pero sí es importante que usted sepa qué quiere decir. Ojo, en inglés hay muchas contracciones que parecen igual, solo que no es la misma. All right? Por ejemplo, usted va a encontrar I'd, I don't know, I had like done something, y es el pasado perfecto, ya no es would. Pero obviamente va a depender del contexto. Si usted ve like to, entonces automáticamente piensa en would. I would like to. Ojo, la L no se pronuncia. No me va a decir, I would like to. Eso no se hace, all right? La L es muda. I would like to, yes? Okay? Very good. No sé si tienen otra pregunta al respecto o vamos ya con la práctica que necesito que hagamos una conversación. No questions? Uy, hoy están calladitos y esto que ya es miércoles. ¿Qué les pasó? Teacher, pensaba que también, ¿verdad que I did se contrae así? No. No, porque no, en ese caso no. Cuando usamos en los presentes perfectos y pasados perfectos, sí, Celina. Uh-huh. All right, pero en el pasado simple no. Por lo general es, de hecho es el verbo directo en pasado y en negativo es I didn't, ¿verdad? I didn't go, whatever. Mm-hmm. All right, very good. Okay, entonces, vamos a ver acá. Bueno, les voy a compartir el manual, all right, para ponerles ya el ejercicio que vamos a estar trabajando. Esta es su guía, esta conversación acá. Igual vamos a hacer conversaciones, bueno, de tres, porque la mayoría estaba en grupo de tres, creo yo. Si en caso está en grupo de dos, pues solo son dos personas. Si son tres, incluye una tercera. All right, a ver, guíese con esto de acá, con esta conversación, pero cámbiele, no le ponga good morning, póngale good evening, póngale, I don't know, good afternoon, no, todo good morning, tal cual está ahí, ¿verdad? Cambia el departamento, no todos, no todos ustedes son del Departamento de Derechos de Recursos Humanos. Son de su departamento donde trabaja, right? ¿Tiene algún problema? ¿Pero con qué? ¿Con su tablet, la computadora, el inventario, la planilla, la clase? No sé, algo tiene que reportar, un problema diferente. No solo computer, computer, computer. All right? Aquí puede decir, se quebró, se rompió, no me puedo conectar. Así como nos pasa Zoom, ¿verdad? Que de repente así como, ¡ay, me sacó! Dice Rocío, right? O Cristian, o de repente Cristian no puede escuchar bien. Entonces, esos son esos problemas reales que de repente usted puede reportar, ¿ok? Acá, entonces, es la idea es seguir una conversación, all right, como esta, parecida, pero usted va agregándole y póngale su toque personal ahí. A ver, no vamos a hacer la tres. Estas son algunas ideas que usted puede usar para su conversación. Es un nuevo software, no hay acceso de internet, hay un virus, hay un archivo que se le borró, ¿verdad? La impresora tiene papel
atascado, el puerto USB no funciona, o está fuera de servicio, hay ruido, se puso congelada la pantalla. Usted puede hacer uso de estos problemas que están aquí o usted puede crear cualquier otro, ¿ok? Váyase también a la página 40. Aquí hay otras formas de reportar un problema. I would like to report a problem. I would like to report an issue. Issue es lo mismo que problema. O I have trouble with. ¿Ok? Estas son acá. All right. Y aquí son unas de los problemas que podemos reportar. No, parece que no funciona. Hace un ruido extraño. Hace un ruido medio divertido. No enciende. No se apaga si usted quiere. All right. Entonces, esto también le puede ayudar para hacer su conversación. ¿Ok? Necesito que su conversación me la escriba en la computadora porque cuando regresemos quiero que compartamos algunas. ¿Ok? ¿Entendemos qué vamos a hacer? Usemos el I would like to. I would like, eso es importante ahorita, ¿verdad? Usar I'd like to. Reportar un problema, all right? De usted decide qué tipo de problema tiene. All right? Yes? Okay, guys. Let's go to the groups right now, okay? Ahorita a Celina, Rocío, Eli, los voy a dejar en un mismo grupo. Excellent. Thank you. Okay, okay. De hecho, Celina, Rocío, Iván, Celina, Rocío y Eli, se quedan aquí para no estarlos moviendo ahorita porque ya están los tres ahí. All right, very good. Cualquier cosa me llaman, oye. Okay, teacher, thank you. Carlitos está solo. ¿Qué le pasó a Carlitos? Lo voy a mover con las chicas. Ahí está. ¿Se escucha bien? Cortado, le escucho. ¿Hola? Hola, hola. Es que hay interferencia, teacher. Vamos a... Aquí está lloviendo bien fuerte. Sí, aquí también. Está lloviendo. Página 39 era, ¿verdad? Sí, Carito, la 39 y la 40 que también le puede ayudar para hacer la conversación. Ok. Ya, vamos a terminar. Ahorita, Carito, solo me voy a mover de aquí porque me interfiere por lo de la lluvia. Vaya, está bien. ¿Comparto la pantalla o lo hacemos así? Comparto la pantalla. Vale, ahorita. ¿La miran? ¿La están viendo? Sí. Ah, esa es Ebert. Bye. Good morning. Ponengámosle. Ah, no, no es esa. Sí, no, no es esa la palabra. Sí, Carito, esa es. Ah, ¿verdad que sí? Sí, esa es, Carito, sí. Ok, entonces podemos ponerle, bueno, aquí uno va a ser Peter, Robert y el Tom. Tres líneas tenemos que hacer. Good morning. Good morning, this is Carlos from Project Area. Usted va a ser Peter. Usted es
¿Usted es el primero? Yes, I'm the first. Good morning, o le ponemos buenas noches, good night. O oh, buenos días. Good night es como ya para ir a... Ah, vale. Prefiero algo de día. Okay. Hola. Hola, Jenny. Ya iniciaron, perdón, que está súper fuerte. No, ahorita estamos comenzando a hacerla. Uy. Y ahí está lloviendo donde usted. Sí. Sí, está lloviendo. Sí, terminó el lapicero. Vale. Carlos va a ser el primero, Carlito. Vaya. Good morning. This is Carlos from BMC area. How can I help you? This is Carlos. Ajá. From BMC area. How can I help you? This is, aquí va Carlos, ¿verdad? Yes. A mí no me gusta escribir aquí porque siento que no aprendo, pero bueno, vamos a poner acá. Carlos from? From BMC. BMC. ¿Ve? Es que casi no le escucho. Y... BMC. Yeah. Yes. Sí. From BMC area. Así. Así. Yes. Yes. ¿Y después? Area. No. Area. Ay, es que no le entiendo, no le escucha. Le escucho como entrecortado. Es que está lloviendo súper fuerte acá. Sí. How can? Escríbeme y me la enseña mejor, Carlos. Micro. Hola. O dígamelo en español para yo saber. El Microsoft. Micro. Jennifer, tiene la los audios apagados. No, Project Area. Ah, mire, Carlito, tenía el micrófono apagado, por eso no lo entendía. Sí, es este. Good morning, this is Carlos from Projects Area. Del área de proyectos. Okay. Projects Area, y borra el BMZ. Sí. ¿Así? Sí. Ok. Y de ahí, good morning, this is Carlos from Project Area. How can I help you? Así la dejamos. How? How can I help you? Hi, Carlos. Para acá. Hi, Carlos. This is Carito, lo pone aquí. This is Carito. Yo soy en Telemark. ¿Poli? ¿Qué es Poli? No, solo tiene que poner desde dónde me está llamando. I'm calling from Santa Tecla. Telemarketing, ¿verdad? O de, ajá, ¿cómo se escribe TMK?
Telemarketing. ¿Tele? ¿Sí? ¿O lo escribo todo? No, todo. Telemarketing. Ok. ¿Así? ¿O con mí? No, es ING. Telemarketing. Borrele resources. Departamento de telemarketing. Ok. I like to report. Aquí no, porque no arreglo computadora. No, solo. I like to report a situation with donors. Okay, en vez de a problem, assist. A situation with donors. De letra así. No. A space. SITUACI. Espérame. Ay, es que viera que me cuesta. O sea, sí le entiendo, pero que me cuesta escucharle. Porque sí se escucha una interferencia horrible. Sí, es que está lloviendo. Entonces, ese es el problema ahorita. I am calling from the telemarketing department. I like to report. Aquí le vamos a agregar algo. A situation. Así. Ahí ve. Como de asistencia quiere decir, ¿verdad? Sí, mira el chat, ahí estoy escribiendo. Espérenme. ¿Asistencia? ¿Cuál chat? ¿El del grupo? El del grupo, aquí no, el chat de Zoom. Ajá. Ok. Ay, no me puedo salir ahorita porque si me salgo se me va a desconfigurar. Miren, no le podemos poner. Miren la cámara, ahorita, mi cámara. Vale. Imagínese, teacher, hasta dónde llegamos casi no lo entiendo. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Pero eso es lo importante, Carito, gracias. ¿Hasta qué estamos ocupando? En situación. Ah, ya. Hoy sí. Ya. ¿Así? Así, Carlitos. I like to report situation. A situation with donors. With donors. With donors from your area. Problem. De problema. No. Problem. No. I'd like to report situation with. See my cam, please. Ah, with donors. Yes. Donor, your area. Así. Or department podría ser también. Le vamos a borrar computer. With donor, your area. O le ponemos entonces from your department.
situation. Donor. Hola. Hola. Lo estaba viendo, pero no lo escuchaba mucho. Con Carlos está ahí. Carlos es, ¿sí? Roberto. Sí. ¿Sí, Carlitos? Yes. ¿O me comí alguna palabra? No, it's great. Yo creo que sí, me comí department. Puse department. Uh-huh. Okay, no. Ahí. No. Está bien. No es department. Sí. Borre la A. La borro. Sí. Department. Ah, va. Primera vez que escribo aquí. Ay, pero bueno. Lo ha hecho bien. Vaya, ya puse lo que yo. Ahora vamos con Peter y la pregunta aquí. What it is Jennifer? Sí. What is it? Hoy vamos con Carito. Jennifer. No, es Carito. Ajá, porque por seguir la conversación, Carito. ¿Cómo le pongo entonces? What is it, Carito? ¿Le dejo así? Sí, what is it? Que no se te escucha, no se le escucha a Carlos. No, sí, ahorita estoy haciendo un mi sobre que doble esfuerzo aquí. Ay, no, qué tormenta, como un diluvio parece. ¿Así será, Jennifer? What is Carito? La coma creo que le falta ahí. ¿A dónde la coma? Uno, después de la... No. Sí. Ya la puso Carlitos con nuestra nueva tecnología. Ay, no me sale la coma. Bye. Y ahora, ya casi terminamos. Carlos, o aquí, ¿qué contestamos? Ir. Que no dieron la donación del mes. Eso tenemos que contestar. ¿Que no dieron el qué? Que nosotros en telemarketing pedimos donativos, entonces. Que no dieron la donación del mes. ¿Cómo ponemos? Vaya, Carito. Y no es donando no los donativos. Es que no va a ser. Vale. It. Donación. No sé cómo se dice. No, it doesn't give us the donation, algo así, no sé. Give. No sé, ahí sí estoy. No, pero, ya me confundí entre la lluvia, entre todo, pero ya se está calmando. Ajá. Give us. It doesn't give us. 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 Ajá. La donación mensual, pongámosle. It doesn't give us monthly donation. No monthly, será. Yes, give the donation. No será give the monthly donation. Donation, yes. Yes. Uh-huh. Yes, yes, very good, Carito. It doesn't give us the monthly donation. The monthly donation. Yes. Donation. Ah, ya ve. Yes. Me fluyó algo de la lluvia. Voy a... It doesn't give us the monthly donation. Ahorita voy a ver si la escribo bien y aquí la teacher me lo va a corregir, si no. Quítale una T. Ah, ya la quito. ¿Así? Sí. Give us. No nos dieron. Give us. Ah. Así. Give us the monthly donation. It doesn't give us the monthly donation. I think that is correct, but I don't know. Wow, very good. Mire, teacher, no sé si lo escribí bien, pero me acordé mensual, que es monthly. Sí, así es. Excelente, Carito. Very nice.
Carito, okay. Solo que asegúrese de guardarlo, oye, porque obviamente ya terminamos, vamos a pasar la asistencia, pero mañana lo vamos a compartir, ¿ok? Ah, ok. Super, y la última, ¿la dejamos así o le ponemos, le agregamos otra o lo dejamos así? Así la podemos dejar. Mejor así, ¿verdad, Mari? Así, excellent, guys. Very good. Okay. Vamos, voy a cerrar ahorita para ir terminando ya, okay? Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Adiós. Eli. Eli, ¿por qué dijo ya la regamos? Porque no me quiere ayudar, teacher. Eli, ¿qué le pasó, Eli? Le va a decir, ah, no, ya ni modo, ya he perdido. Esto es Rocío, la son de la vida real. Le voy a decir así, let me see, o wait a moment. ¿Cómo wait es, a wait moment. A oh, my goodness. Wait a moment. Oh, my goodness. All right, Rocío, si gusta, deja de compartir. Ah, oh, no, Celina, deja de compartir. Guárdelo, porque mañana vamos a continuar. Vamos a tomar asistencia ahorita. Ah, ok. Ya lo... Ah, ok, permítame, dejo de compartir. Sí, teacher, porque viene la lluvia. Sí, yo sé, solo estoy esperando que Celina cierre ahí. Creo que era indacompleto. All right, very good. Okay, guys, I'm going to take attendance right now para mañana compartir las conversaciones. Espero que las hayan guardado. Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. Bye, teacher. Yeah. Ah, they are away. Liliana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. No. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernando Carranza. No, María González, espérame, ya voy. Zulma, Margot Flores Olmedo, y están de rebelde. Oye, cerré la ventana. Ya voy. Ya voy. ¡Ah! Nice. No, Ana Margarita Castro Flores. Gente de cosas. Ana Margarita. Present. Yo también. Present. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. All right, Maybelline, Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Ok, hoy sí nos vamos. Bye. 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 Guys. I'll see you tomorrow. Good night. Yes, Christian. Thank you. Present. I know. Thank you, Christian. Bye.